El formato de esta sesión no es de seminario, sino que está abierto. Es decir, podéis abrir y cerrar micros. A mí me gustaría, si activáis las cámaras, por vernos un poco las caras y tal, porque la idea de hacer esta sesión en formato taller es que podamos trabajar, bueno, pues sobre algunos temas, quizás un poco friki, ¿no? En el sentido de que hablar sobre el tema del poder respecto al tema de monedas sociales, monedas complementarias, monedas locales, bueno, es otro enfoque distinto y salirse un poco del tiesto, de lo que siempre más o menos se comenta, que no por ello es menos importante o más importante. Bueno, pues nos parecía que era un ejercicio también interesante de realizar y así lo hemos hecho. Así que bueno, os animo a que abráis micro cuando queráis, dejarlo cerrado mientras yo voy a hacer una primera exposición, voy a hacerla rápido, y luego enchufarse vídeo, si os apetece, pues por vernos un poquito las caras. Mira, de momento estamos 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas y yo, ¿no? Y bueno, ya está también la parte técnica del encuentro. Así que, si os parece, dicen que en YouTube solamente se ve las personas que tienen webcam. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Yo voy a compartir una presentación. Voy a hacerlo de la forma más rápida posible. Vale. Lo que sí te pediría al técnico, a la parte técnica, que estés pendiente para incluir a alguna persona que esté en la lista de espera para entrar, porque yo cuando comparta pantalla probablemente me va a resultar difícil saber si alguien está pidiendo entrar, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello, ¿no? El taller se llama, o lo hemos titulado Monedas Sociales, Superpoderes para transformar tu barrio, pueblo o ciudad. Me presento primero de una forma muy rápida. Mi nombre es Israel Sánchez, Irra, con los amigos. Vivo en Sevilla, soy economista, trabajo bueno, en general sobre proyectos de transformación social. Concretamente formo parte del colectivo de la Transicionera, bueno, que trabajamos fundamentalmente pues con proyectos vinculados a distintos aspectos de transformación y transición ecosocial. He formado parte desde el inicio hasta el final, que ahora mismo está desactivada, de la moneda social Puma, también aquí en Sevilla, en el casco histórico norte. Y además trabajo, soy la persona que coordina un grupo cooperativo de entidades del tercer sector en Andalucía, se llama CAIS, ¿no? Un poco porque sepáis por dónde me muevo. Fundamentalmente el tema de activismo, transición, transformación social y cooperativismo también transformador, ¿no? Me gustaría que nos presentásemos. He preparado un Menti, que es una pequeña encuesta muy rápida, que si os parece os comparto directamente en el chat y podréis acceder a esta encuesta. Bueno, simplemente por saber. A ver el chat, ¿dónde está? Simplemente por saber, pues, quiénes sois y de dónde venís, de qué moneda o de qué proyecto o simplemente si estáis interesados en este ámbito sin pertenecer a ningún tipo de colectivo. Os lo pongo por ahí. Si os parece, cambio la presentación para ver vuestras respuestas. Aquí la tenéis. Vamos a más dos, tres minutitos, si os apetece contestar. Irra, ¿el enlace lo has pegado en el chat común de Sí, Zoom? creo que No sí. lo veo. A ver, espera un segundito. Everyone. Ahí lo tenéis, perdona, lo había pegado a. Ahora. Ahí lo tenéis. Venga, pues comentamos rápido quiénes sois, de qué proyecto venís, de qué moneda, y os comparto también la pantalla.
simplemente un poco por ponernos caras y saber quiénes somos los que vamos a estar participando. En... Israel, si te parece, empiezo yo. Tienes que le das ahí a ese, al enlace que he puesto en el chat. Ay, perdón, no lo he visto. Sí, sí, pero ahora vamos a comentar rápidamente, porque además, como somos pocas personas, nos va a dar también un poco para comentar, vale, sin problema. Ahora os estoy compartiendo la pantalla y aquí va a aparecer un poco la información que vosotros coloquéis aquí en este enlace. Yo ya me he presentado, comentaba que soy, bueno, mi nombre es Israel y bueno, participo en varios proyectos y a nivel de moneda, fundamentalmente lo que en el que está más implicado ha sido en el de la moneda social Puma de aquí del casco norte, del casco histórico norte de Sevilla. Mira, aquí tenemos proyecto de moneda social en Sitges. ¿Cuál es este? ¿Cómo se llama? Creo que he visto alguno, ¿no?, que estaba relacionado con tema de género, ¿no? ¿Es posible? A ver, más. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Bejarano, de Wikibank, Alimentos Frescos, Stitching con finanzas, representación en Colombia. Si queréis, comentamos rápidamente, abrir micro y presentaros un poquitín, así rápido, muy rápido. ¿De Pablo Bejarano hablas o quién? Sí, por ejemplo. Oh, ok, listo, mira. Voy a abrir mi cámara. Perfecto. Listo, pues no sé si me escuchan, si me ven, porque tengo una imagen de fondo que no la he podido quitar, pero bueno. Se te ve. ¿Sí me ven? Ahora no. Porque ahora no, ¿cierto? Entonces va a ver si puedo quitar, bueno, el fondo, ya, ¿a dónde? Sin fondo, listo, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí me ven? No. Sí, seguimos sin verte. Bueno, voy a colocar entonces esta. Listo. Bueno, sí, de todas formas, mira, yo soy representante legal en Colombia, Sudamérica, de una fundación que se llama Stitching con Finanzas, que es holandesa. Uh-huh. Nosotros, desde su inicio, hace unos 3 años, estamos enfocados en fortalecer los proyectos de desarrollo social sostenibles en las poblaciones vulnerables. Uh-huh. Y tenemos la idea de que allí se puede implementar monedas sociales precisamente para sostener esos proyectos, que en muchos casos nos hemos dado cuenta de que los proyectos de desarrollo en las comunidades simplemente se ejecutan, pero al cabo del tiempo ya no hay proyecto y las comunidades, si no siguen iguales, a veces en muchas oportunidades siguen peor. Mm. Entonces creemos que con las monedas sociales podría dársele una sostenibilidad mejor a los proyectos. Entonces, digamos que esa es la idea, pero yo he puesto a estudiar el tema, incluso con ciclos en Holanda, he estado en capacitación allí, pero digamos que no hemos encontrado, por lo menos acá en Latinoamérica, no hemos encontrado una moneda social que uno pueda decir, sigamos este ejemplo porque ha sido exitosa. Entonces todavía yo tengo algunas dudas porque digamos muchos proyectos como en Uruguay y en Centroamérica, lo que hemos visto no ha sido sostenible. Entonces, cuando nos invitaron a este evento internacional, fue para nosotros muy interesante. De hecho, el presidente de la fundación, que es holandés, está participando y un miembro de la junta directiva es ponente también en este seminario. Y pues queremos buscar como esos ejemplos que pudiéramos replicar en Latinoamérica que sean exitosos. Muy Yo bien. Creo que lo dejo hasta ahí para darle oportunidad a otras personas y después seguimos ampliando. Venga, perfecto. ¿Alguien más quiere animarse a presentarse así de forma rápida? Pues mira, yo soy Miguel, la cámara.
Yo soy Miguel, tenemos una iniciativa de algo parecido a una moneda social en Sevilla y lo que hacemos es donaciones al comercio local y luego emitimos stablecoin al mismo tiempo y la repartimos entre gente que tiene esa necesidad de alimentos básicos. De esta forma no, la gente no tiene que manejar el alimento en la situación del COVID, o sea que está funcionando. Tenemos abiertos 5 comercios en Bolívar Sur, que se supone que es el barrio más pobre de España, y atendemos unas 30 familias. Muy bien, Miguel. Qué guay. ¿Alguien más se anima o pasamos? Hola, yo soy Esperanza, he estado en Málaga Común está parada, te conozco Israel, he hecho algunas jornadas ahí. Y ahora aquí por Málaga se está moviendo, que están bastante activos en este encuentro, Algarvía Coin en transición, o Algarvía en transición, pero no interacciona mucho con ellos. Y después sí que estoy con Fulge en contacto, porque me parece muy interesante el proyecto que tienen entre manos de la moneda Nesos, con X, no lo pronuncio bien, con intención de que sea una moneda y un marketplace a nivel nacional. Esto es, el proyecto nace en Tenerife, creo, y, uh-huh. Y bueno, me parece muy interesante. Muy y nada, bien. Estoy encantada de estar aquí. Qué bien. Bueno, me alegro de verte, ¿eh? Hemos coincidido en varios encuentros, ¿eh? Sí. me acuerdo. El año que pasó, ¿no fuiste a Zafra? No pude. Sí. Me fue imposible. Fueron mis compis. Fueron Isa y Blanca. Bien. Sí, lo sé. Sí. Ah, pues no los relacioné, no los conocía. Sí, ellas estaban como transicioneras y estuvieron allí dando un taller, creo que fue de comunicación para monedas complementarias, para monedas sociales. Vale. Bueno, solamente 2 cositas. Decirle a Cristina que con la truta es, yo creo que a nivel de moneda social sois con los que más vais a aprender. Creo que son los que tienen una visión más transformadora de todo el panorama de moneda social. Y decirte a Pablo que lo de buscar el éxito en las monedas sociales es muy complejo. Yo creo que es uno de los temas más complicados de identificar, ¿no? Es decir, qué es lo que puede tener éxito y qué es lo que no, porque es muy cambiante, es un proceso muy vivo, depende de muchísimos factores. Precisamente una de las cosas por las que traía el tema de la parte esta de superpoderes, ¿no? Que ahora os comento un poco de qué va, es precisamente porque creo que hay que hacer una reflexión para ver cómo y qué es necesario para darle sostenibilidad a los proyectos de moneda social. No es lo mismo una moneda social que una moneda comercial o una moneda local con respaldo, son procesos distintos, los criterios de sostenibilidad son distintos, con lo cual, bueno, espero que te pueda servir este pequeño taller. Gracias. Y hola, Iván, que he visto que te has presentado por el chat. Algarvía en transición. Bueno, encantado de teneros por aquí. Vamos pasando, si os parece. Vuelvo otra vez a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bien, bueno. Este es un poco el diseño del taller que os propongo. Primero vamos a plantearnos por qué creamos moneda. Luego me gustaría hacer una reflexión sobre cuáles son los superpoderes que vamos a necesitar. Y por último, me gustaría comentaros algunos aspectos, enfoques específicos sobre dinámicas de poder que podríamos aplicar a los proyectos de moneda social o de moneda complementaria. Luego haremos una dinámica, a ver si nos da tiempo, y ya cerraremos con unas conclusiones y con una sorpresa que os tengo preparada. Excelente. Bueno, ¿por qué creamos monedas? Os había preparado un Menti, pero como somos pocas personas, me gustaría que de forma muy concisa comentéis, ¿no? O sea, ¿por qué creamos moneda? Procesos de creación de moneda. Muy rápidamente, ¿no? Una frase. Abrirse micro y comentar. Lo primero que se os venga a la cabeza. Para protegernos de las volatilidades del dinero fiat.
Sí, es una de las razones, efectivamente. El sistema monetario, ¿no? El funcionamiento. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien le gustaría comentar alguna cosa? Comunicarte con gente con tus mismas ideologías y que, bueno, pues pensamos que una moneda social puede una herramienta de transformación. Muy bien, muy bien. El enfoque quizás un poco más social, ¿no? Muy bien. De nuevo, por el tema de la soberanía económica. Eso es lo que... Claro, yo claro. Es muy relacionado con lo que comentaba Pablo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Bueno, básicamente entiendo que el ánimo, el interés es que queremos cambiar, transformar o mejorar, ¿no? Queremos cambiar de alguna forma lo que nos encontramos a nivel económico, a nivel de sistema monetario, a nivel de redistribución, de renta. Ahora se te ve, Pablo. Okay. Con lo cual, al final, lo que queremos de alguna forma es un poco cambiar el mundo, ¿no? O cambiar una pequeña parte del mundo o de cómo nosotros interpretamos este entorno, este contexto en el que nos desenvolvemos. Mira, una pequeña anotación, pues para preguntar exactamente si es esto. También yo pensaría que una moneda social protege la economía o protege los dineros de la corrupción. No sé si estará, si eso es así. Bueno, en principio va a depender de algunos factores. Pero bueno, quizá eso sea un tema más de fondo, ¿no? Y que quizás tiene más que ver con los valores de las personas que conforman la moneda. Entonces, no lo sé, no lo tendría tan claro. Evidentemente sí hay un factor que es fundamental y es la protección o mantener quizás eso que comentaba Miguel como soberanía económica, ¿no? Es decir, que no perdamos o que fortalezcamos esa soberanía, ¿no? Y es cierto que con una sola moneda es muy complejo. Esto ya Bernard Lietaer y otros teóricos sobre el tema de moneda lo llevaban trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Necesitamos una diversidad de monedas. Algunas serán legales o digamos de curso legal, otras serán complementarias, otras serán sociales, de crédito mutuo, de tiempo... ¿Vale? Cada una tendrá sus objetivos, ¿no? Pero básicamente al final nosotros lo que queremos es transformar y queremos cambiar porque queremos ver mejorar el espacio, el contexto en el que nos desarrollamos. Nosotros, nuestro ecosistema de familia, de amigos, de amistades, ¿no? De nuestras redes de apoyo. Entonces, para eso yo le llamo superpoderes, pero bueno, en realidad lo que necesitamos son nuevas capacidades, habilidades, visiones, aptitudes. ¿Y por qué digo que son nuevas? Pues porque no nos las enseñan. Es decir, no son cuestiones que se estudien, sino que se aprenden. Y se aprende normalmente de forma o de una manera informal, cuando participas en procesos, o a lo mejor en cuestiones específicas en las que te desarrollas y te relacionas con otras personas, ¿no? Entonces, a mí este flujo de información, de intercambio de conocimiento, me parece muy importante en cualquier proceso de moneda social o de moneda complementaria. A esto es a lo que yo le llamo los superpoderes. ¿Vale? Vale. Aquí os pongo una cuestión. Es decir, si tenemos claro un poco qué son estos superpoderes, el siguiente paso sería preguntarnos cuáles son los que necesitamos. Y aquí va un poco el enlazo con tu cuestión, Pablo. Distintas monedas tienen distintos objetivos, lógico, y las necesidades que van a plantear son necesidades diversas, no son las mismas. Con lo cual, cada uno de estos proyectos de moneda van a promover cambios, transformaciones en ámbitos y escalas y alcances totalmente distintos. Con lo cual, en función de estos cambios, vamos a tener que desarrollar, buscar, encontrar, facilitar determinados superpoderes para que esa moneda, ese proyecto, consiga llegar a ese cambio que está promoviendo. ¿Se entiende esto? Os he puesto aquí cuatro ejemplos. Uno es la turuta de Vilanova,
El otro es el Vilabat, la moneda anfitriona de este encuentro. La otra propuesta o la otra moneda es el REC, la moneda de Barcelona. Y la otra es la MOLA, que es una moneda que se está dando en Madrid y que ha tenido una réplica en Irati, en el Pirineo Navarro. ¿Conocéis estas cuatro monedas? ¿Veis o identificáis cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? Es un ejemplo. Es simplemente para ilustrar ahora. Vilabat es más enfocada a la energía, ¿no? De sí. Comercializar con la energía. Efectivamente. La turuta es una moneda social, básicamente, en la que se fortalece el tejido social del barrio, se crea empoderamiento colectivo, al mismo tiempo se realizan proyectos de impacto en el territorio, en el entorno, en la comunidad, en Vilanova, una moneda muy social. El Vilabat apuesta por un cambio en el modelo de consumo de energía. Está fundamentalmente enfocada ahí. De hecho, fíjate en el subtítulo que se llama Nuestra compañía energética y de nuestros hijos e hijas. Es decir, hay un componente de cambio de modelo de consumo en un tema que es especialmente crítico, que es la energía. El REC es una moneda ciudadana en el que lo que se propone es redistribuir ayudas por parte del ayuntamiento a colectivos sociales para que puedan tener una forma de gastar en el comercio local. Es una moneda comercial, fundamentalmente, que canaliza el presupuesto público. ¿Vale? Y la MOLA es una moneda muy curiosa porque se llama materia orgánica liberada. ¿Qué significa? Es una moneda que se llama moneda biorregional. Lo que consiste es en una distribución de moneda a cambio de basura. Con lo cual estamos entrando en lo que es la reducción, el compostaje y la generación de valor de lo que consideramos como residuo, ¿no? Como desechos. Lo cual son cuatro tipos de monedas que son totalmente distintas. ¿En qué parte está la MOLA? En Madrid. En Madrid. Está en la Sierra Norte de Madrid, si no recuerdo mal. Y también en Irati, en el Valle de Irati, hay una moneda que se llama Irati, que también parte del mismo concepto. De hecho, creo que alguno de los panelistas en alguna charla, Franco Llovera, es uno de los principales impulsores de estas monedas que se llaman biorregionales. ¿Vale? Bueno, lo que quería mostraros aquí es que cuatro monedas distintas son ejemplos, podríamos poner muchísimos otros, que la verdad que me queda un poco impresionado con la cantidad de experiencias de moneda que se han generado en los últimos años. Yo recuerdo cuando nosotros iniciamos el Puma en el 2011, que había cuatro monedas en toda España. Cuatro. Y a día de hoy yo creo que son cientos de monedas, ¿no? A mí me parece un avance sustancial. Cuatro monedas distintas, con cuatro objetivos distintos, con cuatro enfoques distintos, con lo cual necesitan superpoderes distintos. ¿Cuáles son los superpoderes que necesitamos? Bueno, pues en primer lugar tendremos que definir cuál es el cambio que queremos con nuestro proyecto de moneda y hacer un análisis, y esto lo vamos a hacer ahora, un análisis rápido de lo que se llama las dinámicas de poder. Bueno, aquí os he preparado el meollo del taller. Voy a intentar hacerlo rápido, pero bueno, básicamente, ¿veis mi ratón? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Veis si se ilumina el ratón? Sí. Vale, bueno. Inicialmente, esto es un cuadrante. Es más complejo de lo que parece, porque esto está basado en lo que se llama la teoría integral de Ken Wilber y la teoría del cambio. Pero bueno, básicamente, yo me voy a centrar en los enfoques de poder, en las dinámicas de poder, que me parecen que es muy importante y muy relevante. Primero, no es cualquier proyecto de moneda... define cuál es el cambio que quiere, el que sea. ¿Vale? Y ahora, si queréis, podemos ver algunos ejemplos.
Partiendo de este cambio, existen cuatro cuadrantes, ¿vale?, en donde se van a producir dinámicas de poder o factores que van a propiciar que se dé el cambio. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar poderes de confrontación o de reivindicación cuando queremos, por ejemplo, cambiar estructuras, destruir estructuras. Hay algunas monedas, por ejemplo, que bajo un enfoque anarquista intentan destruir determinadas estructuras o construir otras estructuras nuevas, ¿vale? Por ejemplo, el REC estaría, para mí, ubicada en este contexto. Es decir, lo que estamos haciendo con el REC, o lo que se está intentando transmitir, es vamos a desarrollar la estructura de comercio local para que el gasto público, en vez de irse a grandes superficies, se quede en el entorno local. Estamos intentando construir una estructura comercial sólida y consistente, ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo es ejerciendo lo que se llama poder sobre. Es decir, estamos intentando confrontar un poder frente al adversario o frente a quien tenemos enfrente. En este caso son las grandes superficies, por ejemplo. ¿Sí? Se entiende esta primera parte, ¿no? Luego tenemos lo que se llama el poder para aprender, para relacionarnos, para entendernos. Están muy orientados a hacer mejor lo que ya hacemos o hacer de forma distinta lo que ya hacemos para cambiar los resultados o adquirir habilidades, por ejemplo. Y en este sentido, el Bilabat para mí estaría dentro de este cuadrante, porque lo que intentamos hacer es consumir de forma distinta, cambiar de alguna forma el modelo energético a través de actuar de una forma distinta, contratar a través de una moneda un suministro eléctrico que me va a ofrecer una devolución en moneda local de mis ahorros energéticos. ¿Vale? Entonces, y además también está vinculada al comercio local. Es decir, es un poder para conseguir algo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Si tenéis alguna duda, por fin me abrís el micro y comentamos. Una cosa es importante. No hay una moneda que esté únicamente en un solo cuadrante, sino que normalmente participan de varios. ¿Vale? Esto es lo interesante, que vamos moviéndonos sobre el cuadrante de forma que es posible generar dinámicas en las que podamos ir trabajando desde un poder para adquirir habilidades a un poder sobre en el que confrontar de una determinada forma con quien tenemos enfrente, porque no queremos que se hagan las cosas de esta forma. En este caso sería sobre compañías eléctricas que, por ejemplo, son especialmente contaminantes, pues porque utilizan combustibles fósiles, por ejemplo. Pero nuestro objetivo fundamental es cambiar un modelo de consumo, adquirir habilidades y conocimiento que nos permitan identificar desarrollar conocimiento para saber por qué estamos consumiendo o por qué necesitamos una eficiencia energética en nuestros consumos. Vale. Y luego tenemos otros dos superpoderes, ¿no? Por llamarlo de esta forma. Primero, tenemos lo que es un poder colectivo, un poder compartido. Es el poder que se desarrolla cuando lo hacemos con más personas, con más gente. Es el poder para la articulación colectiva y para la creación de tejido social. No significa que no queramos cambiar pautas de consumo. Significa que ponemos el foco en la articulación colectiva. Aquí está la turuta. Aquí están la mayor parte de lo que son monedas sociales de crédito mutuo, que lo que se trabaja fundamentalmente, además de un componente específico orientado a algo concreto, es fortalecer la comunidad, la comunidad local, generar resiliencia, encuentros, ser más fuertes cuando nos juntamos. Este es el poder con. Y por último, tenemos los cambios o los superpoderes que lo que nos generan es un cambio en nuestra percepción, en nuestro imaginario, en nuestra mentalidad,
en por qué hacemos las cosas como las hacemos a nivel individual. Es decir, la mola lo que nos está diciendo es: no podemos producir tanto desecho. Tenemos que ser conscientes de que no solamente es necesario reciclar, sino que hay que reducir los desechos. Tenemos que ser capaces de compostar, de generar espacios en donde esa materia orgánica pueda volver a un nuevo ciclo de vida. Eso es un cambio, primero interior, de entender que ese cambio es necesario hacerlo. ¿Entendéis un poco las diferencias entre los distintos tipos de cuadrantes, ¿no? Vale, pues en función de esto, distintos tipos de moneda van a necesitar distintos tipos de superpoderes. A mí esto me resulta muy significativo porque no solamente nos vamos a dar cuenta de que necesitamos distintos superpoderes, vamos a acotarlo, distintas habilidades, distintas capacidades, distintos modelos de inspiración, distintas aptitudes, ¿no? Y formas de relacionarnos, para mí todo eso forma los superpoderes, sino que también tenemos que saber cuáles son los que no tenemos. Y ahí, cuando empecemos a ahondar en qué es lo que no tenemos pero necesitamos, es cuando nos vamos a empezar a dar cuenta de por qué o de factores, como decía Pablo, de éxito o de sostenibilidad de determinados proyectos de moneda. Y es muy curioso hacer un análisis de las dinámicas de poder de los procesos de las monedas, porque te vas dando cuenta de muchas cosas. ¿Habéis un poco entendido el concepto que os quería transmitir con este cuadrante? ¿Queréis hacer algún comentario o algo que no os quede claro? No, pues digamos que yo la entiendo muy bien, pero coincido contigo que cada moneda tendría algo de cada cuadrante. Lo interesante también sería ver en qué proporción. O sea, si uno hiciera como unos círculos de ver cómo las monedas se cruzan en cada uno de estos superpoderes, podría de pronto imaginarse en qué proporción de poder para el hacer o para el aprendizaje tiene más una moneda que la otra, ¿cierto? Me parece fantástica la aportación que haces, porque funciona así. Es así como se hace. Cuando tú haces un proceso de teoría de cambio sobre algún proyecto o sobre alguna iniciativa o sobre algún cambio deseado, especialmente, primero se tienen en cuenta una cuestión, y es: ¿cuáles son los cuadrantes que nos queda vacío? Es decir, los cambios, o vamos a necesitar probablemente superpoderes en todos los cuadrantes en algún momento. Es interesante reflexionar cuáles son los que no tenemos o los que tenemos más dificultad para desarrollarlos o para adquirirlos o para buscarlos. Porque si bien es verdad que una moneda o un proyecto puede estar más ubicado en algún cuadrante, siempre se va a producir movimiento entre cuadrantes. Siempre. Porque inicialmente, os pongo por ejemplo el caso del Puma, que es el que más conozco y en el que he estado trabajando muchos años. Nosotros inicialmente nos enfocamos aquí, en el poder con. Nosotros lo que queríamos era una articulación colectiva y la creación de tejido social. Y esto lo conseguimos con una serie de superpoderes que fuimos desarrollando, muchos. El trabajo con la comunidad, el ofrecer información clara y específica sobre qué es lo que queríamos hacer. Aquí fuimos desarrollándolo muchísimo, pero luego, poco a poco, nos fuimos subiendo hacia aquí arriba en un proceso lógico en el cual empezamos a plantear proyectos en el que queríamos, por ejemplo, una soberanía alimentaria, en el que queríamos potenciar el comercio local y desarrollamos proyectos de central de abastecimiento, por ejemplo, en el que comprábamos a productores y a comercios locales y vendíamos esos productos de primera necesidad en moneda social, pero también queríamos impulsar proyectos de emprendimiento en el barrio y desarrollábamos una caja de crowdfunding, que lo llamamos Puma Funding, para financiar con euros y moneda social
proyectos de emprendimiento y así han surgido muchas iniciativas que luego se han mantenido. Es decir, tenemos que ver que no solamente nos ubicamos en un cuadrante, sino que lo lógico es que vayamos moviéndonos por todos los cuadrantes. Y en este sentido, es muy interesante analizar e identificar cuáles son esas habilidades o esas capacidades que nos va a permitir fortalecer cada uno de estos cuadrantes que forman parte y son muchas veces condiciones necesarias para que consigamos el cambio que nos hemos planteado en nuestro proyecto de moneda. Enganchando con lo que dices, Pablo, con lo que decías sobre el tema de los éxitos o de la sostenibilidad de los proyectos de moneda, es muy difícil que cogiendo un modelo que a ti te parece de éxito en algún lugar concreto, por ejemplo, el de la turuta, seas capaz o seáis capaces de llevarlo tal cual a un territorio distinto, con habilidades y organización social distintos, con características económicas distintas, con necesidades distintas. Yo lo que te diría es que analices, hables, te inspires de alguna forma en las propuestas que te parecen más interesantes y que vosotros desarrolléis vuestro propio modelo de moneda con todo esto. Luego, en las conclusiones que os he preparado, insisto un poquitín más en esto, ¿no? En todo lo que es apoyo mutuo y cooperación entre los procesos de moneda. ¿Vale? ¿Alguien más querría hacer alguna reflexión sobre este cuadrante? Hola, una pregunta. Pensando en un proyecto de moneda universitaria, ¿en qué poder lo englobaría? Poder para. ¿Perdón? Poder para. ¿Para qué quieres la moneda? La verdad es que como potenciar el compromiso de los estudiantes con la moneda social, con el funcionamiento. ¿Para qué? Para acceder a apuntes en moneda social, para comprar fotocopias, para que te sirvan el café en la cafetería de la universidad, para pagar prácticas para conseguir créditos en la universidad, que la universidad admita esa moneda y que los estudiantes se impliquen en trabajar ayudando a otros estudiantes puedan con esa moneda pagar crédito, a cambio de crédito. Poder para, clarísimo, porque no vas a ejercer un contrapoder sobre las estructuras, ¿vale? No es un poder sobre, no vas a generar, digamos, un poder colectivo de reivindicación o de articulación social en el ámbito universitario, no es ese el objeto, y evidentemente no va a suponer un cambio a nivel de imaginario o a nivel de mentalidad de empoderamiento personal. Yo lo veo claramente en un poder para, sería una herramienta instrumental para conseguir algo concreto para el colectivo que lo está llevando a cabo. Por ejemplo, otro tipo de moneda de poder para serían las monedas, por ejemplo, para ahora que han salido mucho con el COVID, las monedas precompra, ¿no? Es decir, oye, yo cómprame 10 euros en la cafetería de tal, que cuando volvamos otra vez a abrir, cuando pase toda esta situación, pues tendrás ahí en vez de 10, 12. ¿Vale? Se llaman monedas de precompra que lo que te permiten es facilitar liquidez al comercio local. ¿Vale? Cristina tenía la mano levantada. Perdona, puedo. Me ha parecido muy interesante el pensamiento y reflexionar para qué, ¿no? Uh-huh. Pero vale, al estudiante sería rentable, interesante. ¿Y a la universidad? Porque la universidad va a pensar, ¿y esto para qué me interesa a mí?
Bueno. La gerencia, el dinero. Bueno, depende. Por eso te digo que es que depende. Lo primero es definir claramente cuál es el cambio, cuál es la transformación que queremos desarrollar. Y en función de eso, ver dónde nos ubicamos. Porque en función de dónde nos ubiquemos, vamos a tener que desarrollar distintas habilidades o distintos conocimientos o distintas relaciones. Por ejemplo, una moneda social como la turuta, lo que va a propiciar fundamentalmente va a ser el encuentro, compartir determinadas cuestiones, charlar sobre temas comunes de interés que nos permitan una articulación colectiva o crear, ¿no?, una conciencia de barrio o de pueblo o de colectivo que nos haga más fuertes. Ese concepto no se encuentra en este tipo de moneda universitaria, por ejemplo. No tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no quiero que parezca como que una moneda es mejor que otra. Lo único que incido es en que los objetivos determinan las necesidades y, por lo tanto, esas necesidades que queremos, digamos, construir con cada una de las monedas, van a necesitar distintos poderes, distintas condiciones para que ese cambio se produzca. Cristina, ¿tenías la mano levantada? Si quieres hablar. Sí, es que tiene un problema con el micrófono, me doy cuenta en el chat. No puedo ver el chat. Cristina, sí, dale clic en el micrófono y ahí lo habilitas. Eso. ¿Sí? ¿Hola? Sí, se te escucha. Hola. Sí, tenía una pregunta sobre la mola. Sí. Ya había leído sobre ella, pero ¿no es como un proyecto con un fin? Porque es como para potenciar o para darle a entender a la gente lo importante que es reciclar o traer sus residuos, ¿no? Entonces, sí. ¿No es como un proyecto finito en algún momento? Porque se supone que al final todos deberíamos hacerlo. Y solo es como una entiendo que es para dar una iniciativa para que la gente empiece a hacerlo, pero sí. No, ¿dónde, sí? ¿Hasta dónde llega un proyecto así, entonces? Y me encantaría poder responderte, pero te puedo dar mi opinión. Sí. Quizás Franco te podría dar muchísima más información, ¿no? Pero para mí, ojalá fuese un proyecto finito y que tocase a su fin cuando todo el mundo sea consciente y actúe en consecuencia sobre la necesidad de reducir desperdicios y residuos y valorizar lo que generamos. Creo que esto está muy lejos de conseguirse. Creo que igual sería como empezar una cadena de llegar a la gente a conocer lo que se hace a través de luego de participar en huertos colectivos y porque entonces claro. También ver a dónde va claro. A parar y qué produce tus residuos, ¿no? Efectivamente, como... para mí la mola, el proceso empezaría aquí en el poder dentro y luego vendría claramente hacia aquí, hacia el poder para. Pues por es ejemplo, una transición. Para exactamente, para cultivar tu huerto, por ejemplo. Para aprender cómo cultivar productos de temporada, una serie de habilidades que nos van a permitir hacer las cosas de forma distinta. Pero para mí inicialmente encaja aquí en esta parte de poder dentro, que es tenemos que cambiar la mentalidad y la forma de entender el consumo tal y como lo hacemos ahora mismo. Y no sé, y si puedo preguntar una cosa más. Sí, claro. No sé si está ahora dentro de estos de lo que estamos hablando de los poderes, pero uh-huh. también estamos todos los que estamos interesados en empezar estas iniciativas pero ¿cómo hacemos llegar a la gente de nuestras comunidades o de ¿no? nuestros municipios? Uh-huh. ¿Cómo les haces llegar este sentimiento de querer participar en estas iniciativas? Igual, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Porque bueno. Siempre estás el grupo con esas iniciativas y cómo, por ejemplo, también tienes, como decías, que igual la turuta no funcionaría
funciona muy bien en Vilanova, pero igual no en Alcalá de Henares, porque hay diferentes, claro, ¿no?, necesidades, ¿no? ¿Y bueno, cómo llegar a la gente? Eso es una pregunta muy difícil, porque como dices, depende de muchos factores. Yo te puedo dar quizás algunas pistas por la experiencia que nosotros hemos desarrollado con el Puma y, bueno, y por los intercambios, las conversaciones que hemos mantenido durante muchos años con muchas personas muy implicadas y muy activas. Bajo mi punto de vista, bueno, hay un factor que para mí es fundamental y es que sea una necesidad colectiva y participada. Es decir, hay que contar con la participación, con el interés de todas las personas que formen parte de ese colectivo, de esa comunidad, de ese territorio, del barrio, del pueblo, etc. Es decir, hay que iniciar un proceso participativo y abierto para que cualquier persona pueda sumarse y que sea un proyecto que no parte, digamos, desde un deseo individual, que puede partir de ahí, pero luego tenemos que generar un proyecto colectivo. Para mí esa es una de las claves fundamentales. Tenemos que ser capaces de construir desde una propuesta individual de un grupo de personas un proyecto colectivo que supera el alcance de esa propuesta inicial individual. ¿Vale? Entonces, eso es un primer punto. Para mí, uno de los superpoderes fundamentales es la capacidad de liderazgo compartido. Y esto no es fácil. ¿Cómo os explico? Tenemos que ser capaces de generar liderazgos distribuidos que no se superpongan unos con otros y que se retroalimenten y se fortalezcan. Esto significa discutir, charlar, cuestionarnos a nosotras mismas, ser críticos y tener siempre una actitud constructiva. Es decir, no hay nadie que tenga la verdad absoluta, y si me apuran, ni relativa, sobre cualquier aspecto. Entonces, este tipo de cuestiones me parecen que son fundamentales. Y creo que los procesos sociales, a cualquier nivel, no solamente en Moneda, nos falta mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de diálogo y mucha capacidad de tomar decisiones de forma colectiva y mancomunada. Somos muy celosos de nuestra propia verdad. No transigimos, no dejamos hacer cuando algo no estamos totalmente de acuerdo. Entonces, hay muchas herramientas y muchas técnicas de facilitación de procesos, por ejemplo, que son muy útiles. Para mí esa sería otra clave. Y te doy otra más. El sentido del humor. Si no es divertido, para mí no es sostenible. Y esas para mí son tres claves fundamentales, ¿no? La participación, los liderazgos compartidos y el sentido del humor. No sé si te sirve mucho, pero creo que son temas relevantes, ¿no? Y se podría comentar muchísimas más cosas, ¿no? Pero bueno, así de momento, no sé si alguien quiere comentar y aportar un poco desde su experiencia, pues volvemos a lo de siempre, abrimos micro y sin problema, si alguien más quiere comentar. Pues mira, yo podría decir que me tengo la misma preocupación de Cristina, pero también comparto la expectativa que tiene Esperanza con el proyecto en la universidad, porque aquí hemos tratado de hacer justamente ambas cosas y no ha sido posible. Primero, porque las comunidades, o sea, entender esto por parte de las comunidades es difícil. Voy a contar rápidamente una experiencia que hicimos en una pequeña ciudad en Colombia, donde había unos mercados campesinos. Estos mercados campesinos los organizaba una universidad, los economistas de una universidad, pues que es una universidad mediana en Colombia, pero son economistas igual.
Y cuando fuimos a contar este cuento a ese mercado, a los economistas y a los campesinos que sacaban sus productos, no entendieron esto, sencillamente. Ni los economistas, ¿no?, que podía ser más fácil, y mucho menos los campesinos lo entendieron. O sea, el tema para socializarlo no es fácil. Y quizás yo, por ejemplo, ayer les preguntaba a algunos panelistas si hay alguna metodología que pueda ser mucho más sencilla para explicar estos procesos en las comunidades para que la gente lo entienda. No podemos llegar con términos muy complejos, ni mucho menos, sino algo muy sencillo. Me gusta lo que tú acabas de decir sobre el humor, porque el acercamiento a una comunidad de una forma lúdica, una forma agradable, que eso podría ser una clave interesante, ¿cierto? Pero también está tan arraigado el tema capitalista o capitalismo, en el sentido de que si no le salgo ganancia, esto no sirve. Es lo que yo le entendí a Esperanza en la universidad. Es decir, si el director de la universidad, si el rector o los dueños de una universidad no ven el negocio ahí, pues entonces no les sirve. O sea, no se entiende que eso es más social, que es una parte más de hacer un servicio social para integrar a las comunidades, que no es rentabilidad, ¿cierto? Entonces es muy difícil cambiar, o no es tan rápido hacer esos cambios de mentalidad en este sistema del consumismo, y de que yo no hago nada si no saco un provecho económico. Es bastante complicado, y eso es lo que nos ha pasado acá. Por eso yo puedo contar experiencias de cómo no se ha logrado. Ahora, sí, exacto. Sí, pero sí, digamos, por ejemplo, esto de Vidabás, y esto que acabas de mencionar de Mola, que Mola no la conocía en absoluto, uh-huh. Y nosotros tenemos aquí un proyecto en otra ciudad que es de reciclaje, que se llama Cambia tu plástico por semillas, por alimentos. Ahí se podría utilizar esa moneda, claro. Muy fácil. Claro. Claro. El objetivo no es crear la moneda, sino el objetivo es el proyecto en sí. La moneda, claro, sería como el proceso, ¿cierto? La moneda es la correa de transmisión, es un instrumento que te permite acceder a determinados resultados, ¿no? Que al final, porque insisto, lo que queremos es cambiar, transformar donde vivimos, el espacio que habitamos, con las personas que queremos y con nuestras redes de apoyo. Eso es lo que queremos al fin y al cabo. Queremos vivir mejor, que no significa con más. También bebemos muchas veces, ¿no?, de ese sentido de la cooperación, del apoyo mutuo, de generar bienestar y satisfacción entre las personas con las que nos relacionamos. No participamos de una forma tan activa en todos estos aspectos capitalistas, ¿no?, de la maximización del beneficio, de la rentabilidad y tal. Pero sí hay un tema que es muy importante, y lo habéis comentado en un par de ocasiones, es una moneda puede ser rentable, puede ser eficiente, y se puede convencer a una administración o a una universidad para que implanten un proceso de moneda. Porque la rentabilidad no es solamente económica. La rentabilidad también puede ser social, y puede haber una rentabilidad ambiental, y puede haber una rentabilidad a nivel de relaciones. Entonces, una moneda es una herramienta que puede permitir muchas posibilidades, como una navaja suiza. Yo es un ejemplo que pongo mucho. Depende de los resortes que tú habilites, vas a poder conseguir determinados resultados. Y si un rector de una universidad está interesado en algún tipo de proceso para, por ejemplo, fomentar la participación o facilitar el intercambio de prácticas de estudiantes en empresas, una moneda puede ser una herramienta perfecta para conseguir eso. Perfecta. Y no estamos hablando de que tenga que generar ingresos, sino lo que estamos hablando es de generar procesos que en sí mismos generen impactos entre las personas que la usan. Entre el empresario que necesita una persona para una práctica y el alumno que necesita una empresa para practicar. Y esos procesos se pueden generar con una moneda social o con una moneda complementaria. ¿Vale? ¿Queréis comentar alguna cosita más? Si os parece, bueno, este es el cuadro un poco general, ¿no? Yo había pensado hacer una dinámica, pero como somos muy poquitos, o sea, distribuirnos en grupos,
pero como somos muy poquitos, yo casi que preferiría hacerlo sobre la marcha. Y lo hacemos así a micro abierto y vamos un poco comentando. Y así también lo que se esté emitiendo por el YouTube, pues no lo vamos a tener todo, todo aquí. Os lanzo algunas preguntas, ¿vale? A ver, bueno, esta era un poco la dinámica, que era dividirnos en cuatro grupos y en 30 minutos tendríamos que darle respuesta. Primero, ¿en qué cuadrante ubicarías fundamentalmente tu moneda? ¿Vale? Aunque probablemente estuviese ubicado o incluso en intersecciones de cuadrantes. Y la primera parte es definir qué superpoderes son necesarios para cada uno de los cuadrantes. ¿Vale? Así que lo que os propongo, vamos a cambiar esta dinámica y es sobre estos cuadrantes, si queréis podemos empezar por alguno o centrarnos en uno o en dos y vamos a indagar, ¿no? De forma colectiva entre las personas que estamos aquí, cuáles son los superpoderes que vemos que son necesarios para desarrollar, no de las monedas, no estas monedas, sino para desarrollar cada uno de estos cuadrantes, de estos resultados, ¿no? Que vemos por aquí. ¿Cuál os apetece que toquemos? Dime. Si te apetece, vaya, te propongo una dinámica que nos vendría genial. Dime. Y es un poco contar a esta gente el proyecto que estamos haciendo aquí en Sevilla y que ellos nos echaron un cable contigo monitorizándolo para ubicar en ese cuadrante de cambio cómo entienden ellos y tú que se encajaría el proyecto. O sea, como un ejemplo práctico de una moneda que no está ahí, que es nueva, de reciente creación. Vale. ¿Qué os parece al resto de participantes? ¿Os parece que hagamos el proceso que os había planteado, pero con un ejemplo específico de la moneda que plantea Miguel? A mí me parece perfecto. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Sí. Adelante. Fantástico. Pues mira, Miguel, si te parece, introduce tú de una forma rapidita, porque son las 4:15, nos quedan 45 minutos, ¿vale? Uh-huh. Introduce un poco cuál es el cambio, por ejemplo, cuál es el cambio que queréis o que estáis promoviendo con vuestra moneda. Si tenemos alguna duda que no nos quede claro, te la lanzamos y tú nos respondes. Y luego entramos, por ejemplo, en algunos de los cuadrantes donde tú ves claramente que está más ubicada, ¿vale? Y analizamos desde ahí cuáles son los superpoderes que necesitamos para llevarla a cabo. Vale, casi que ubicarla, prefiero que lo hagamos entre todos, colectivamente, porque no lo tengo muy claro. Entonces, venga. Para hacerlo práctico. A ver, nosotros hemos lanzado Wikibank, que está funcionando, tenemos 5 tiendas y atendemos unas 30 familias, y lo que intentamos solventar es el problema que tienen los bancos de alimentos, que tienen que, primero, que no pueden proporcionar alimentos perecederos, como fruta, verdura, pescado, carne y tal, y luego tienen muchos problemas logísticos, porque cuando están los voluntarios no está la comida, cuando está la comida no están los voluntarios, y cuando está la gente lo necesita no están la comida, los voluntarios, en fin. Colectivamente es difícil de gestionar logística y también recibir comida de los supermercados allí. Tal. Luego, aparte de ese problema, está el problema de que las donaciones institucionales se están haciendo a través de tarjetas prepago. Sí. Pero es que las tarjetas prepago se están yendo a grandes cadenas de supermercados. Tarjetas prepago y se van al Carrefour, y dan tarjetas prepago y se van al Mercadona, o dan tarjetas prepago y de comida y se van a supermercados más. Y estos grandes comercios, principalmente Mercadona y Carrefour, funcionan como agujeros negros en los barrios. O sea, que estás donando dinero y le estás quitando clientes a los propios pequeños comercios de barrio. Entonces, como funciona Wikibank, es nosotros pasamos las donaciones directamente al comercio local, o sea, le damos dinero a la frutería, a la pescadería, a la carnicería, al comercio local, a la panadería, y ese, el equivalente a ese dinero, porque imaginaros que le damos 200 euros, pues esos 200 euros los convertimos en esa moneda digital que se llama Wikibank, y esos 200 euros los repartimos con la gente que nos dice la ONG del barrio, la asociación de barrio, pues mira, a esta familia le hace falta, a esta familia le hace falta, y ellos les damos esa moneda digital en el móvil, y con esa moneda digital solamente pueden retirar productos del comercio local. O sea, solamente pueden ellos eligen qué compra hacer, no le decimos, tiene que comprar un kilo de pescado, un kilo de no sé qué, sino que ellos tienen a su disposición pues 40 euros digitales y ellos pueden comprar lo que les haga falta, verdura, carne, pescado, retiran con el móvil, pagando con el móvil esos productos y nosotros les recargamos en dinero fiat
al comercio. O sea que la transacción es dinero fiat al comercio, el comercio tiene en depósito una cantidad de dinero y lo va soltando en productos alimenticios y nosotros le vamos recargando el monedero al comercio. Eso es lo que hacemos. ¿Qué aspiramos? ¿A qué se podría hacer? Pues nos gustaría que esa moneda fuera intercambiable por otra, como una moneda de banco de tiempo, como una moneda de energía. Me interesa mucho la mola, como una moneda de reciclaje, para que hubiera varios ecosistemas que pudieran intercambiar la moneda entre sí. Pero eso es, digamos, como una segunda etapa en pos de la soberanía económica. Pero estoy encantado de que me digáis dónde se coloca, cómo colocamos. Yo te hago una pregunta. Ese dinero que vosotros transmitís o que convertís a moneda local directamente al comercio, son donaciones que hacen las personas de forma personal, ¿no? Para la donación de alimentos a personas con necesidades o vulnerables, ¿no? El claim, por así decirlo, es dona dinero para dona alimentos frescos. Vale, perfecto. Esa es la idea. Me queda claro. ¿Lo habéis entendido el resto? Un poco la sí. Filosofía, ¿no? Sí, vale. Sí, perfectamente. Yo, pues, mi propuesta sería que se ubicara en PoderCon. El superpoder es con, porque hay una articulación colectiva. Se está creando como un tejido social. Y una parte del pie en un sobre, en poder sobre, porque, digamos, se está construyendo una estructura muy local, ¿no? Entonces, yo lo ubicaría como por ese sector, a ver qué opinan los compañeros. Muy bueno, Pablo. Venga, ¿quién más? Yo, perdón, ahora que meto el vídeo. Yo opino lo mismo, que entraría en PoderCon porque es un sistema de captura de dinero para la economía local. Entonces, crea tejido social y económico dentro de una comunidad. Pero no veo que tenga ni relación con un cambio interior o personal, ni tampoco veo que tenga nada con aprender a relacionarnos o entendernos, porque al fin y al cabo es un comportamiento de consumo, de compra. Y obviamente lo veo muy lejos de la confrontación y reivindicación. Muy, muy buen. Ahora vamos a discutir un poquito porque, claro, depende de lo que intentamos por confrontación. Díselo al Mercadona. ¿Alguien más que le gustaría comentar un poco? ¿Dónde ve ubicada la moneda Wikibank? ¿En qué cuadrante? Bueno, soy Cristina. Lo veo en poder sobre porque quiere ayudar al comercio local justamente para que no se vean a las grandes superficies. Pero a mí lo que me cuesta un poco es el comienzo de esta moneda social, porque como tú decís que son donaciones. Me falta un poco cerrar el círculo. Es como, ¿no? Es como las donaciones son altruistas, pero no son participativas. Creo que las monedas sociales requieren participación también para estar dentro del movimiento. Sí, entonces, yo creo que te entiendo. Sí, uh-huh. Sí, creo que entiendo lo que quieres decir. Entiendo que no contemplas que pueda ser una moneda de poder con, ¿no? Porque no se está pulsando a lo mejor el resorte de esa articulación, sí, colectiva, ¿no? Entiendo que es eso, sí, lo que dicen. Sí, sí. Claro. Sí, el fin está definido, pero es como para reactivarlo o hacer el círculo, lo veo un poco complicado. Digo yo. Vale. Vale. ¿Alguien, uh-huh, ¿alguien más? ¿Queréis? Sí. Gracias, Cristina. Vale, yo pensando y viendo el modelo de el funcionamiento, pienso que también hay un cambio personal, un cambio interior, emocional, porque hay dos partes, el que dona y el que recibe. Entonces, el que dona está aportando a que llegue alimento fresco a un grupo de familia. Entonces, sí que está dentro de este cambio también, desde ese punto de vista. Y por otro lado, pienso que tiene un funcionamiento
pues loable, perfecto, me encanta el proyecto, pero que tendría que pedir la colaboración de los del ayuntamiento, porque me recuerda mucho a la moneda social de Occitana, es en Sevilla. Occitana. Sí. Que bueno, pues entusiasmó al ayuntamiento y bueno, pues daba las subvenciones en esa moneda. Cada vez los comercios se fueron adhiriendo a ese programa y el dinero de esas subvenciones ya no cruzaban el río, porque por lo visto el pueblo ese está separado, o no sé si un pueblo o es un distrito, por un río, y enfrente está el Corte Inglés. La gente cogía las subvenciones locales y los podían gastar en el Corte Inglés. Y eso hizo que, según nos explicaron, que se quedara ahí en el barrio, y además como orgullo también de tener su moneda de la ciudad. Incluso en la feria hacían emisión de billetes que la gente compraba, como no sé, pues para mover ese dinero y como recuerdo, porque nada más que se podía usar en ese acto. Entonces el proyecto yo creo que tiene muy buen futuro, y que incluso pues puede tocar todos los cambios. Sí. Porque... Sí. Mira, yo no sé, ¿alguien más quiere comentar? ¿Alguien que quiera? Yo por añadir, por un poco sobre matizar un poco, yo no creo realmente en la caridad. O sea, yo creo que el Estado o los organismos públicos deberían solventar el equilibrio. O sea, que esto tendría que ser una tarea de los servicios sociales. O sea, en realidad yo lo veo como una especie de solución, o sea, un parche a un sistema que está funcionando mal. Pero lo veo fundamentalmente también como una herramienta, porque las instituciones podrían usarlo, porque las instituciones podrían gastarse el dinero del comercio local en lugar de la Junta de Andalucía, en este caso, en dar tarjetas del Mercadona. Es que es un sinsentido absoluto, y que es tan obvio que hacerlo tan... Esto es una herramienta también para... Es decir, oye, esto se está haciendo muy mal. Pero bueno, que sí, yo entiendo que la caridad tiene una connotación, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, es una herramienta para hacer las cosas de manera distinta. Mm. Iván, ¿tienes ahí la mano levantada? Sí, y ahora abajo. Cuando quieras. Vale, pues mira, yo es que tengo la misma opinión que el último ponente, es que no me he quedado con el nombre. Con Miguel, ¿no? Sí, a mí tampoco me gusta la caridad. He trabajado en muchas ONGs, he trabajado también en el Banco de Alimentos, y sé que la caridad al final lo que hace es anular... La caridad es muy recompensante para la persona que ayuda, pero para la persona que recibe la ayuda le encuentro que la destruye, entre comillas. Y más cómo está articulada la ayuda, en el aspecto de que en cuanto asomas un pie fuera de la miseria, te quitan todas las ayudas, con lo que te condenan a estar en la miseria. Y bueno, eso viene también con lo del ingreso mínimo vital, que ya vemos qué mala gestión está teniendo, y que también es lo mismo. O sea, es un paso más, es un parche, ¿no? Para mí no lo considero renta básica universal ni un paso hacia ella. Y ya está, era comentar al hilo de lo que le había dicho. Bueno, yo si os parece, bueno, parece que hay como un poco de... consenso, ¿no? En el que la Wikibank estaría, yo creo que ubicada entre el poder sobre y poder con, ¿no? Aquí en esta parte de en medio, ¿no? Quizás, ¿no? Es decir, yo personalmente lo veo más en poder sobre, ahora mismo. Como estamos diciendo, lo que estamos es confrontando una política pública en la cual estamos repartiendo, o sea, se está repartiendo por parte de la administración pública a través de distintas herramientas, tarjetas monedero, dinero para personas vulnerables o con necesidades, utilizando un sistema
que lo que hace es que el intercambio, el valor, la riqueza que se genera con ese intercambio está saliendo fuera, porque no está potenciando el comercio local. Con lo cual, yo, para mí, esta moneda estaría muy ubicada en lo que sería la confrontación, no confrontación, entenderme, de un modelo o de una forma de intentar solventar un problema. Hemos visto, y creo que estamos de acuerdo, en que no es la solución, pero es una forma más sostenible, más local, y que puede generar, ya que el ayuntamiento o la entidad pública van a emitir ese dinero, ¿no? Que se quede en el comercio local. Y a nivel de donación, de yo a lo mejor pues quiero donar 10 o 15 euros para alimentos a esta persona, sé que ese dinero se va a gastar sí o sí en el comercio local. Es decir, para mí lo que estamos intentando es generar o construir una estructura más o menos sólida para fortalecer al comercio local a través bien de esas donaciones, o bien que las ayudas específicas de la administración pública vayan a través de esta moneda directamente al comercio local, que beneficia a las personas con necesidades específicas. Bien, dicho esto, sí creo que es necesario que, y si queréis ahora entramos en cuáles son los superpoderes necesarios para pasar del poder sobre al poder con. Porque sí es verdad que sería necesario, para que esta moneda tuviese cierta sostenibilidad, que tuviese un respaldo compartido, que tuviese una articulación colectiva, que fuesen los que, en base al apoyo mutuo y la solidaridad del barrio, por llamarlo de alguna forma, pudiésemos generar dinámicas que hiciesen que la moneda se sostuviese a sí misma. Y al final es una herramienta de redistribución de riqueza. Es decir, yo tengo un poco más, voy a volcarlo en esta herramienta porque sé que las personas necesitadas van a poder consumir en los mismos comercios que yo compro, ¿vale? Y vamos a poder satisfacer sus necesidades, ¿vale? Entonces, así es un poco la interpretación que yo hago. Es la veo más aquí en esta parte, en el cuadrante superior derecho de poder sobre, pero sería muy importante ver qué superpoderes o qué herramientas necesitaríamos para potenciar esta parte colectiva y compartida. ¿Vale? Sí, si queréis, podemos analizar estos dos bloques, sí. Si os parece. Solamente una pregunta. ¿Se podría, tú, Isra, habías comentado de qué superpoderes faltarían? Y se me ocurre que faltaría un cómo, por ejemplo. Bueno. Un cómo, el superpoder que yo pensaría que faltaría es el cómo hacerlo, porque digamos la intención es muy interesante. Yo también estoy en desacuerdo con los regalos a la gente en dinero, sobre todo, pero aquí lo están haciendo en el Wikibank de una forma muy estructurada, donde veo unas herramientas que están aplicando novedosas, pero además efectivas. Entonces, uh-huh. Ya que ese cómo es fundamental, ¿sí? Porque es el que va a llevar a cumplir el objetivo. Era mi propuesta. Muy bien. Yo también quería hacer un comentario rápido, y es, aparte de ese poder colectivo, ¿vale? Ese poder con, me parece que también sería interesante reflexionar de alguna forma en la parte de poder dentro. ¿En qué sentido? En el sentido de precisamente de lo que habéis comentado, de las personas que reciben esa ayuda. Es decir, ¿cómo? ¿Qué capacidades? ¿Qué habilidades necesitarán esas personas para cambiar de mentalidad? Es decir, para dejar de verse como unos receptores de ayuda y participar, colaborar, implicarse incluso dentro del propio proceso de cambio que quiere la moneda. Por ejemplo, que sean estas personas las que ayuden a distribuir los alimentos a casas de las personas que van a recibir esa ayuda, por ejemplo. Es decir, implicarlos de alguna forma, ver cómo
integrarlos dentro del proceso de la moneda, se puede generar un cambio interior, ¿no? De percepción. De normalmente las personas de colectivos desfavorecidos tienen estigma, es decir, tienen miedo a que se las vea como personas que recurren a la caridad. Y sabemos que cada vez más personas, por desgracia, tienen que acceder no solamente a banco de alimentos, sino a tema de Cáritas o a tema de la Cruz Roja, en los que se ven necesitados a comedores públicos, de las monjas, de determinados colectivos. Es decir, estamos ahí entrando en un tema que afecta de forma directa al ámbito interior personal de cada una de estos individuos. ¿Vale? Entonces, quizás sería interesante que en el proceso que trabajéis a nivel de diseño de esa moneda tengáis en cuenta esta parte personal. Es decir, de cómo incluir a estas personas para que se genere un empoderamiento interior personal de las personas que van a recibir las ayudas. Me parecería también un tema interesante para incluirlo, ¿no? Que le daría también un enfoque también adicional a vuestra propuesta de diseño de la moneda. Y esto es utilísimo, Irra. Muchas gracias, ¿eh? Está súper bien. Está súper bien. Porque lo que hace es que yo que soy ingeniero, o bastante ingeniero, necesito a veces compartimentalizar las cosas para tener claro dónde tengo que currar. O sea, yo soy más ingeniero que artista. O sea, tú dame un esquema y yo te lo relleno. Yo soy muy de rellenar esquemas. Entonces, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. De hecho, estructura dos de las necesidades principales que ahora se les pone como su sitio, que es eso, crear un imaginario colectivo para que los receptores de Wikibank formen parte de un colectivo orgulloso de fomentar el no estigmatizado por el hecho de utilizar esa moneda, sino orgulloso de utilizarla. Y eso necesita dos cosas: necesita tejer una red entre ellos y necesita un cambio personal de cada uno de ellos. Y eso es algo que efectivamente claro, se puede trabajar. Sí lo hemos hecho a voleo, me refiero, algunas de las personas que han sido receptoras de la ayuda la hemos convertido en dinamizadores, con lo cual ese paso se ha dado, pero quizá si crece más la iniciativa se puede hacer de una manera más estructurada, digamos, más consciente. Fantástico. De lo que se está haciendo. Este modelo, que insisto, parte de la teoría del cambio y de lo que se llama los power cubes, es decir, dinámicas de poder, es muy interesante aplicarlo a cualquier proyecto, porque te das cuenta de muchas cosas cuando empiezas a defender y a analizar un poco a fondo. Mira, Cristina y Iván tenían la mano levantada. Cristina, si te parece, abre el micro. Sí. Quería decir que lo que has comentado ahora era justo lo que estaba pensando, y yo creo que también sería el cierre del círculo y sacar el elemento de donación o de caridad y justamente empoderar a las personas, que es lo que creo que en ese momento también no solamente necesitan comer, sino también lo que tú decías, tener su sitio en la sociedad igual, ¿no? Y ahora me he perdido, ¿qué quería decir más? se podía pedir también, sobre todo en ese aspecto, ayuda de las administraciones para comenzar a hacer esta como cooperativas, o donde se podría desde ahí canalizar las ayudas y hacer que ellos pudieran participar. Y también decir que también no solamente se puede participar, creo que en el acto social no solamente es participar en el acto de repartir o así, sino de que tú también podrías adquirir esta moneda social ayudando o haciendo actividades sociales, digamos. Si tú, por ejemplo, puedes decir, pues yo voy, tú tienes que ir a trabajar, pues yo, no sé, voy a hacer de canguro y por eso recibo moneda social, ayudas, o yo sé manejar el PC, te voy a ayudar cómo entrar a internet, que hay mucha gente que no sabe ni cómo funcionan estos instrumentos, ¿no? O para ir mira, yo no puedo ir a pedir el SEPE, porque no, ahora, por ejemplo, irte al paro, personalmente no puedes ir, tienes que hacerlo todo por internet. Y entonces crear ayudas
entre ellos también remuneradas, porque no lo vas a hacer gratis, y así también entre ellos poder hacer una red de ayuda. Eso sería mi otra idea. Uh-huh. Muy interesante. Ahora hago también un comentario sobre esto que acabas de comentar. Iván, ¿tenías también la mano levantada? Sí, también Wenceslao ha pedido la palabra por el chat. Por favor, comentármelo del chat, porque es que yo no lo veo porque estoy compartiendo la pantalla. Sin problema. Gracias. Si quieres darle paso a Wenceslao y como queráis, si quieres hablo yo, más que nada porque hace rato que ha pedido el turno. Como queráis. Pues adelante de Wenceslao, dale al audio. No se te escucha, ¿eh? No se escucha, Wenceslao. Iván, si quieres, sigue tú, a ver si consigo... Vale, sí, pues sigo yo. Mira, yo, por mi experiencia, el Banco de Alimentos en 2011, con la crisis, bueno, pues hizo una iniciativa que es la gran recogida de alimentos, en la que, bueno, la parte visible al público pues son los voluntarios en los supermercados, ¿no?, pidiendo el kilito. Pero luego hay un trabajo en los almacenes de los bancos de alimentos que son la clasificación de las donaciones recibidas, su almacenamiento y su preparación para el reparto. Entonces, en el caso de Banco Sol, que es el Banco de Alimentos de Málaga, la idea de la que se partió es que las propias asociaciones que reciben ayudas de alimentos pusieran a sus beneficiarios como voluntarios en la clasificación. Y la verdad es que yo encuentro que esas personas que reciben ayuda, el hecho de prestar una mano a la misma ONG in situ, clasificando los alimentos y preparándolos para su almacenamiento, es un cambio interior, emocional y espiritual, porque los hace sentir bien y sentir que dan algo a cambio de esa ayuda que reciben. Entonces, creo que se podría trabajar en la idea de la moneda Wikibank, articulando dinámicas de voluntariado, y también una parte muy interesante que es la formación, tanto como para la formación para la integración en el empleo, pero también en el tema de cuidados a la comunidad. Entonces, creo que por ahí se podría trabajar la parte del poder dentro, ¿no? Y luego el poder para hacer mejor, distinto, adquirir habilidades, vendría también de esa mano de la formación, porque después eso crearía dinámicas relacionales en las que podríamos, a nivel comunitario, yo qué sé, por ejemplo, hay un barrio que está muy deprimido, la moneda podría entrar allí para articular no solo la ayuda que se recibe en alimentos o sus repartos, sino para atender otras necesidades, porque al ser colectivos vulnerables, estoy seguro de que el alimento es quizá una parte anecdótica de todas las ayudas que necesitan. Gracias. Interesante, Iván. Muy interesante. Ha sacado un tema que es ¿qué hacemos con el cuadrante que falta? Que es precisamente este. Y la verdad que lo ha resuelto muy bien. A mí me gustaría aportar una cosa de lo que ya habéis dicho. Bueno, dos cosas en realidad. La primera es una propuesta que a nosotros en el Puma, por ejemplo, no funcionó muy bien y que entra directamente en esta parte de poder con, de todo lo que es el poder colectivo. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros montamos una central de abastecimiento, la cual generábamos ingresos en euros. Esos ingresos venían a través de fiestas que hacíamos en la plaza del Pumarejo, que es donde estaba, digamos, radicado el núcleo de la moneda. Nuestra casa, la casa del Pumarejo, era nuestra casa. Y hacíamos fiestas una vez al mes. Lo llamábamos Mercapumas, eran mercados en los cuales se hacían intercambios, pero también se hacían comidas, eventos, conciertos, actuaciones. ¿Qué es lo que conseguíamos con esos ingresos? Pues comprábamos productos de primera necesidad a productores directos, locales, ecológicos o artesanos. Hablamos, cuando hablo de productos de primera necesidad, hablo de aceite, lentejas, sal, alubias, garbanzos, panela, todo lo que son este tipo de productos, no pan, que los fabricábamos allí. Me parece que puede ser interesante, dentro de esa articulación colectiva, el establecer algún tipo de
no de mercado, sino de evento lúdico festivo de encuentro del barrio, por supuesto post-COVID, porque ahora mismo esto es inviable, ¿no? Pero sí me parece que es interesante, que puede servir, por un lado, para generar ingresos, para distribuirlos también a los comercios, para que los propios comercios puedan donar determinados productos que luego se puedan sacar con la moneda local, y también puede servir para derivar asignaciones de moneda, por ejemplo, a las personas que participen en la organización de todos estos eventos, de los mercados o de estas ferias. Con lo cual engancho con la segunda idea. Si, además de una moneda que esté orientada fundamentalmente a canalizar donaciones o presupuesto en euros para dotar de alimentos frescos a las personas más vulnerables, si además de esto podemos identificar qué necesidades tenemos a nivel de barrio o a nivel del territorio, y lanzamos una propuesta de cómo solventar esas necesidades a través de una moneda social remunerada con moneda, es decir, lo que estabas comentando, no sé si era Cristina o Esperanza, pero si podemos detectar cuáles son esas necesidades, por ejemplo, acompañar a una persona mayor a hacer la compra, acompañar a alguien a hacer los trámites del SEPE, por ejemplo, dar clases de matemática pues en alguna familia o algún chaval que a lo mejor esté un poco rezagado, ¿vale? Si ese intercambio se completa o se realiza con esa moneda local, que luego a la persona que recibe la moneda, pero que está ofreciendo ese servicio, va a poder con esa moneda ir al comercio y comprar esos productos, al final estamos dándole una vuelta más, en el cual estamos integrando la satisfacción de otras necesidades por parte de las personas usuarias. No sé si me estoy explicando bien, pero sería darle una vuelta de tuerca y que esa propia moneda que sirve para intercambiar euros por alimentos también pueda servir para intercambiar servicios por servicios. ¿Vale? La idea es que y igual, a ver si te puedo liar para eso, como aquí en Sevilla. La idea es que se puede hacer eso, pero con diferentes monedas. ¿Por qué diferentes monedas? Porque hay, por lo menos yo puedo estar equivocado 100%, pero hay un tema muy, muy gordo, que es la gobernanza. Entonces, la gobernanza es importante, y mientras hay muchos colectivos que se están empeñando en como una moneda para gobernarlo a todos, yo creo más bien en un ecosistema de un montón de monedas que son intercambiables entre sí. ¿Por qué? Porque cada uno entiende la gobernanza como le da la gana. Hay gente que prefiere llevar una gobernanza más asamblearia, participativa, 100%, y hay gente que prefiere delegar y que haya una persona muy, muy potente. Muchas veces en organizaciones sociales eso ocurre de facto. Cuando no hay una organización formal, hay una organización informal, y la organización informal te das cuenta que son dos dinamizadores que están moviéndolo todo. Entonces, la idea sería hacer lo que dice Israel, pues tokenizando, por ejemplo, un banco del tiempo. Tú tienes un banco del tiempo en el Polígono Sur, o un banco del tiempo en todo Sevilla, o la zona esta sur de Sevilla, Cerro Amate, que lo conoces muy bien, las letanías, Polígono Sur, y dices, vale, pues aquí tenemos el banco de tiempo, que tiene su propia moneda, que tiene su propia gobernanza, que tiene su propia dinámica, y ahora vamos a establecer un mecanismo de liquidez en el que las horas del banco del tiempo sean intercambiables con el banco de comida fresca de Wikibank. Lo ideal sería pues que también fuera intercambiable con la moneda, una moneda teórica como el bilabat que está de energía. Tú pones placa solar en el Polígono Sur, genera energía, y esa energía la transforma en banco de horas o la transforma en comida fresca. Entonces crea ahí una dinámica que tiene cada un grupo, tiene su propia gobernanza, y lo bueno es que estás sumando la liquidez de cada una de esas monedas, estás sumando la liquidez que tiene la moneda energética con la liquidez que tiene la moneda del Banco del Tiempo con la liquidez que tiene la moneda de alimentos. Entonces, esa suma de liquidez es buena para los tres ecosistemas, y no te metes en líos de gobernanza que siempre son,
Esa es la idea en principio. Yo estoy de acuerdo contigo. Por esto yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Aquí el problema es la interoperabilidad entre las distintas monedas. Y es un problema que yo lo veo complejo, la verdad. Porque... Ahora Fuse lo ha arreglado. Yo sé que que Cyclos está ahí y está haciendo muchas cosas, pero Fuse, bueno, más que Fuse, cualquier ERC20, token ERC20 basado en blockchain, eso lo tiene solucionado. Porque puede hacer swapping de moneda si lo hace en un, perdonad por el tecnicismo, en sidechains de Ethereum que tienen un coste de transacción muy bajo. O sea, ahora, por decirlo de otra manera, hay elementos open source, que además deben ser open source, bueno, que permite el intercambio de monedas unas con otras a un bajísimo coste de transacción. Que ni, tienen que ser necesariamente open source, pero que no tienen que estar mantenidas por la comunidad, porque cuando las mantenga la comunidad, en cuanto se te va el dinamizador, es como le pasó al Puma. Van las dos personas que tiran del Puma y se muere el Puma. Nosotros estamos utilizando Zoom, a lo mejor podríamos estar utilizando Gypsy, que es una herramienta, plataforma open source de un colaborativa. Seguro que muchos de los que estáis aquí utilizáis Gmail, está espiando tal. Yo entiendo que hay que ir a lo importante, y lo importante que es aquí crear comunidad. La herramienta, tenemos que pedirle cuatro cosas: interoperabilidad y open source. Si cumple esas dos cosas, interoperabilidad y open source, no voy a rascar mucho más. Porque a mí lo que me interesa es crear comunidad, crear gobernanza y crear intercambio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Creo que los procesos de gobernanza son fundamentales. De hecho, si queréis, nos quedan 10 minutitos, pero podemos entrar, si queréis, en cuáles son los superpoderes para esta parte de poder sobre y poder con. Uno, para mí, y ya lo hemos dicho, uno de los superpoderes es un buen sistema de gobernanza. Es un buen sistema de gobernanza, sólido y testado. Que se sepa claramente quién, cómo, de qué forma se toman las decisiones, quiénes lo van a hacer, cómo se reparten las responsabilidades, quiénes van a asumir determinadas cuestiones, funciones, roles, liderazgos, etcétera. Para mí eso es fundamental. Fundamental. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas esas cuestiones para mí estarían en el ámbito este, de todos esos superpoderes que tenemos que tener. Capacidad de decisión, saber derivar y distribuir las responsabilidades. Estos son los superpoderes dentro de esta parte de poder sobre, ¿no? O al menos algunos de ellos. Si queréis, podemos entrar un poquitín más en este tema, y si alguien quiere comentar. ¿Alguien se anima? Pues mira, yo mismo, si quieres. Hombre, venga, vamos. El tema de la gobernanza, eso nos lo encontramos nosotros con Algarvía en Transición, ¿no? Nosotros nos constituimos como asociación, empezamos de una forma informal, ¿vale? Pero luego nos constituimos como asociación, pues para garantizar una estabilidad en la moneda y en la forma de trabajar y de realizar intercambios, también para la organización de eventos, de encuentros, etc. Yo lo que me doy cuenta es que la gran mayoría no quieren pringarse. Entonces, al final, la gobernanza recae sobre muy pocas personas, y creo que el superpoder que tienen que tener esas personas a las que les recae la responsabilidad o a las que nos recae la responsabilidad es identificar gente sobre la que delegar. Claro. Y animarlos a participar. Y nosotros estamos en ese proceso. De hecho, estamos ampliando la base de gestores, ¿no?, de la comunidad, porque al final no es la moneda en sí, la moneda es la herramienta, pero es la gestión de la comunidad la que marca la diferencia. Claro. Entonces, en la medida de que en la gobernanza se sea capaz de incluir y de delegar, el proyecto creo que puede tener largo recorrido. Si se trata de que uno se toman toda la responsabilidad y no son capaces de identificar sobre quién delegar diferentes tareas y acompañarlos en esa delegación de responsabilidades y tareas,
el proyecto al final tiene poco recorrido, porque el burning, el quemado, eso es algo que se repite una y otra vez, digamos, lo hemos visto desde Democracia Real Ya, el 15M, las cooperaciones de cooperativismo, diferentes iniciativas de moneda que salieron a raíz del 2011, y creo que esos son los pasos es una estructura que sea estable y luego un trabajo para ampliar la base de las personas que se dedican a la gobernanza, sobre todo teniendo en cuenta de que estén muy implicados en el proyecto y que tengan una visión muy parecida. Porque si hay mucha divergencia en visiones, entonces tampoco es posible recorrer ese camino. Yo quiero añadir sobre lo que ha dicho Iván, que estoy totalmente de acuerdo y me parece una reflexión súper útil, una experiencia personal que construye sobre eso. Nosotros montamos la cooperativa de ingenieros. Nos tiramos un año debatiendo las bases, literalmente. Un año debatiendo los estatutos, desde el lenguaje inclusivo hasta los sistemas de votación. Al final del año empezamos a presentarnos licitaciones, pero claro, ya la gente estaba quemada. Luego, la cooperativa de ingenieros tenía como 200 personas, era un proyecto muy potente que se fue al carajo por todo el tema organizativo. O sea, fue una experiencia hardcore. Vale. Luego hay alguien algo que se me ha quedado grabado y es lo que he hecho ahora en Wikibank, que es: no tienes suficiente energía para coordinar y hacer. Tienes que elegir una de las dos cosas. Entonces, en el caso de Wikibank, en este caso, llevábamos como un año y medio reservando un dominio de nombre e intentando montar la cooperativa. Y no había forma porque era un proceso desde abajo, construyendo desde la participación. Y ya cuando me caducaron 4 veces, porque esa reserva es de 6 meses, cuando me caducaron 5 veces la reserva de nombre, o sea, 5 por 6, 3, o sea, 2 años casi, dije, al carajo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y ya está. Entonces me puse Wikibank, lo he metido como dentro de la SR en la que estoy para no crear ninguna forma y digo, y cuando esté funcionando, entonces me planteo la organización, mi experiencia personal, por si le vale a alguien. Tienes que decidir entre hacer y coordinar. Si decides coordinar, rodéate de gente que sea capaz de hacer. Si decides hacer, tira milla y luego ya tendrás oportunidad de decir, oye, mira, esto está funcionando, ¿quién me echa la mano? Porque la gente suele sumarse más a carros que están andando. Nosotros, por ejemplo, en Wikibank, ahora tenemos 5 comercios, 30 familias, pero hemos conseguido una subvención europea. Si hubiera hecho el proceso a la inversa, primero coordinar y después intentar crear, no hubiera llegado a ningún lado. He podido enseñar algo que está funcionando, hemos conseguido subvención y ahora, oye, puedo decir, esta es la forma más correcta, vamos a buscar otra forma correcta y ya, esa es mi experiencia personal por si le vale a alguien. Gracias, Miguel. Yo creo que sí, que nos vale. Y el tema del quemado, conocemos el perfil sobradamente. Muchos nos vemos reflejados, ¿no?, en lo que ha explicado Iván. Bueno, vamos a ir pasando ya al cierre y a las conclusiones, ¿no? Yo espero que te haya servido, Miguel. Han salido cosas muy interesantes. Extraordinariamente. ¿Vale? Muchísimas gracias por la dinámica. Muchas gracias. Gracias a ti. Si os parece, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, si no, vamos pasando a las conclusiones. A ver. Bueno, yo espero que este cuadro, o este gráfico, este diagrama, este cuadrante, lo que nos permite es ser conscientes de que un proceso, en este caso de una moneda, pero puede ser cualquier proceso de cambio, de transformación, para mí uno de los resultados más interesantes a tener en cuenta es los cambios van a venir de los 4 cuadrantes y tenemos que contemplar, quizás como estábamos hablando al principio, no al mismo tiempo, pero sí tenemos que tener claro que si queremos este cambio se produzca, probablemente vamos a tener más posibilidades de conseguirlo si consideramos habilidades, capacidades, superpoderes, como los hemos llamado, teniendo en cuenta los 4 cuadrantes. ¿Vale? Para mí eso es una reflexión importante que se deriva de todo lo que hemos estado hablando en esta sesión. Venga, vamos a pasar de diapositiva, que ya estamos un poco cansados ya de aquí de tanto cuadrito, ¿no? Bueno, esta es la dinámica, ya no nos va a dar tiempo de seguir avanzando mucho más. Vale, conclusiones. Yo había preparado una canción, ¿no? Un tema de Kiko Veneno que se llama Superhéroes de Barrio, porque me parece que es muy ilustrativo, ¿no? El estribillo dice lo que pone ahí, ¿no? Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Yo muchas veces me veo y os veo
nos vemos como, como un poco con este perfil, ¿no? Es decir, estamos en los sótanos todavía, ¿no? Estamos entrenando para que llegue, cuando llegue nuestra hora, ¿no? Nuestro momento, pues podamos ejercer esos superpoderes. Bueno, me parece una metáfora importante, interesante, a tener en cuenta. Pero enlazo esto con lo que comentaba al principio. Yo estoy gratamente sorprendido de ver cómo cada vez son más los procesos de moneda social, de moneda local, moneda complementaria, digitales, física, porque poco a poco vamos siendo más conscientes de que es necesario desarrollar estrategias, desarrollar procesos y proyectos que pongan en cuestión el imaginario dominante en el cual solo podemos usar una moneda, solo podemos consumir en un único tipo de comercio, solo podemos satisfacer nuestras necesidades adquiriendo o comprando con la moneda de curso legal. Es decir, creo que en los próximos años tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte e implicarnos en cómo fortalecer, cómo darle sostenibilidad a la ingente cantidad de procesos, de proyectos de moneda local que están surgiendo. Creo que es muy importante tener esto en cuenta porque no creo que se nos vaya a dar otra situación como la que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en medio de una crisis que probablemente va a ser seria, que se va a extender en el tiempo, y pienso, o yo creo que es compartido, ¿no? Pensamos que el papel que pueden jugar las economías complementarias, las monedas complementarias, puede ser fundamental para garantizar o para extender una justicia social, económica, no solamente a nosotros, que yo me considero que somos privilegiados, sino a todas las personas que no tienen esa suerte, que son, bueno, pues como hemos hablado a lo largo de la sesión, bueno, pues son personas que necesitan ayuda, necesitan apoyo y necesitan, digamos, procesos que les ayuden a empoderarse. Y creo que con las monedas podemos conseguir esa mejora en la justicia social y en la transición hacia modelos más justos y sostenibles. Esta es mi conclusión. No sé si queréis aportar alguna otra cosa más por darle cierre. Para mí, tenemos que potenciar nuestros superpoderes, tenemos que buscar los que nos faltan, aprender a ayudarnos y ser capaces de inspirar a otras personas, siempre desde el humor, la diversión y el afecto. Creo que esto es fundamental y muchas veces se nos olvida esto. Y bueno, llegará el momento en el que podamos salir de los sótanos y tomar las plazas, las calles, las avenidas, los parques y bueno, y finalmente cambiaremos el mundo. Creo que Iván había levantado la mano. Pues sí, soy así de pesado, Isra. Nada, y yo, esto es así. Hombre, tú y yo nos conocimos en una charla sobre el colapso en Málaga. Me acuerdo. En la nave, me parece. Sí, me acuerdo. Creo que era ahí, ¿no? Sí. Eso es, y me comentaste tu vinculación con el FUMA, te expliqué del proyecto Algarvía en Transición. Ya ves, hace ya unos años, estábamos empezando prácticamente. Eso fue en 2010, hace dos años, creo. Sí, pues fíjate. Fue Carlos Taibo, estuvimos allí charlando también. Eso es. Sí, efectivamente, sí. Bueno, que salías de la charla de Carlos Taibo con una depresión que no veas con el colapso. Pero sí te hace reflexionar sobre la necesidad de crecimiento, es decir, cambiar los paradigmas del dinero, el del tipo de interés, sobre todo en la acumulación por el tipo de interés compuesto y la economía basada en la deuda, porque realmente si tuviéramos que realizar toda la deuda que hay pendiente en el mundo, vamos, nos faltarían 5 o 6 generaciones para poder saldarla. Y obviamente pues eso no pasa porque los poderes fácticos o públicos lo que hacen es pegarle la patada para adelante hasta que reviente la bola. Entonces yo creo que lo de que dices de Kiko Veneno, lo de salir a las calles, salir de los sótanos, tomar las plazas, creo que deberían
caminarse en esos cambios de paradigma, en hacer entender a la gente de que el crecimiento no es bueno, que el decrecimiento no significa que vivamos peor, sino significa que vamos a vivir de acuerdo con los límites del planeta, pero no necesariamente peor. Yo creo que tenemos que la obsolescencia programada, que cae, que derroche de recursos para poder pagar la deuda y los intereses. Entonces, por ahí creo que es donde tenemos que ir. Yo creo que las iniciativas que estamos tomando ahora son pasos intermedios para crear conciencia, para mostrar que otros modelos son posibles y finalmente hacer un cambio de modelo global que nos permita pues eso, sobrevivir como civilización. Fantástico, muchas gracias, Iván. ¿Alguien más se anima a hacer un pequeño cierre o una conclusión? Ahora que me has dicho eso, voy a Cristina a levantar la mano. Ahora me acabo de acordar ahora lo voy a decir, una frase que decía un compañero. Ahora cuando termine Cristina, si os parece, os comento, os la digo porque es curiosa, ¿no? Cristina, cuando quieras. Quería, porque justo el compañero estaba hablando del decrecimiento, que sería, que deberíamos terminar ya la idea del crecimiento, es lo que es la búsqueda de Graal. Quería recomendar un libro de Kate Raworth, La teoría del donut. Sí, si no lo habéis. La rosquilla. Sí, sí. La rosquilla, sí. Que es, a mí me encanta, es genial. También está empezando también a hacer plataformas digitales para donde se puede uno mirar para proyectos de ciudades, como ya hay Ámsterdam y Berlín y no sé otra, Birmingham creo, o Oxford, que están implicándose en estos de buscar soluciones a través del donut, de la teoría del donut. Y esta teoría me encanta y justamente va en esa dirección, ¿no? También de cerrar el círculo, sostenibilidad, y de crecimiento, sobre todo. Y muchas gracias, me ha encantado tus palabras y todo este evento. Creo que he aprendido muchísimo porque estamos ahora empezando con el proyecto de moneda social en Sitges. Tenemos mucha ayuda de la Turuta en Vilanova, pero entendemos que tenemos que buscar nuestro camino porque Vilanova es Vilanova y Sitges es Sitges, aunque estemos muy cerca el uno del otro. Copiar todo lo que podáis y adaptarlo. Exacto. Con Tong y con Karma, no vais a tener mejores anfitriones. Son unos súper, ellos sí que son súper. Ellos son súper. He estado a punto de ponerlo en la presentación. De ponerlos, te lo prometo. Sí. Yo tengo a tres referentes en todo este proceso, o sea, en todo este tema de las monedas. Bueno, va a quedar grabado, mira, así que bueno. Uno es Tong, otro es Julio Gisbert. Tong y Karma, o sea, para mí son forman parte del mismo proceso y entre ellos mismos se retroalimentan. Julio Gisbert, que es el padre de no sé cuántas monedas y un amigo entrañable, ¿no? Y más ahora que lo han pillado aquí que él se ha ofrecido, ¿no? Para ayudarnos en toda la coordinación de este encuentro. Y para mí Franco, por ejemplo, Franco Llovera, también es un referente muy importante. Le aporta un componente de innovación brutal a todas estas propuestas de moneda, ¿no? Todo esto de las economías biorregionales, me parece que es súper interesante y muy potente. Estaba a punto de ponerlo, pero mira, ahora que lo dices, pues mira, lo suelto y ya está, me quedo tranquilo. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Sí, recordarte que ibas a decir una frase. Ah, bueno, sí, mira, tenía un amigo de trabajo, un compañero, que decía, yo tenía antiguamente, hace muchos años, tenía una cooperativa que hacíamos temas de desarrollos tecnológicos, ¿no? Y él decía que existía lo que él llamaba la ley del multimedia. La ley del multimedia era bueno, bonito y rápido, elige dos. Si algo es bueno y bonito, no va a ser rápido. Si algo es bueno y rápido, no va a ser bonito. Y si algo es bueno y rápido, no va a ser barato. Esa es la ley del multimedia. Bueno, pues yo sobre esa base pensaba y digo, mira, creo que se adapta muy bien a crecimiento sostenible para todos.
Si es crecimiento y sostenible, no va a ser para todos. Si es sostenible y para todos, no va a ser crecimiento. Y si es crecimiento y para todos, no va a ser sostenible. Fantástico. Entonces, me parece que es interesante la analogía, porque al final, oye, que no podemos tenerlo todo. O sea, tenemos que renunciar a algo. ¿A qué vamos a renunciar como sociedad? ¿Al crecimiento, a la sostenibilidad o a la justicia social? Tenemos que tomar una decisión colectiva. Y de momento, la que está ganando es la justicia social. Esa es la que se va a quedar fuera. Vamos a seguir teniendo crecimiento y va a ser sostenible, pero va a ser solamente para unos pocos. Entiendo que esta es la lucha que tenemos que asumir, no solamente desde los proyectos de moneda complementaria, ¿no?, que muchos de ellos son coparticipados por administraciones públicas, menos mal también, ¿no?, que por fin entran en estas dinámicas, pero tenemos que ser especialmente críticos y confrontativos en estos ideales y en estos valores, ¿no? Para mí, no sé, es uno de los sentidos que yo le doy a mi trabajo en general, ¿no? Si no, no tendría sentido muchas de las cosas que hago, ¿no? En fin, bueno. Pero tal vez cambiar el mundo, ¿eh? El problema, Isra, es que si escoges crecimiento, muy probablemente no es sostenible y tampoco hay justicia social. Ahí sería como la excepción. Con ese que escoges, ese ya sería lo peor de lo peor, ¿no? Exactamente. Correcto. Y así es como está funcionando esto. Efectivamente. Se está priorizando el crecimiento excesivo frente a todo lo demás. Bueno, yo simplemente quiero agradecer mucho, Isra, agradecer a todos los compañeros de este debate, muy útil para nosotros, y claro, la intención también de participar en esto es ver qué alianzas podemos hacer desde Latinoamérica con todas estas experiencias que han sido ya un poco más amplias y con unos resultados que veo que ya son sostenibles. Gracias. Fantástico. Muchísimas gracias a todas vosotras por participar. La verdad que yo me he sentido muy a gusto. Ha sido un placer encontraros aquí. A muchos de vosotros ya os conocía, ¿no? Ha sido un reencuentro, ¿no? Casi después de muchísimo tiempo. Y bueno, yo por mi parte, nada más, agradeceros que hayáis estado aquí. Y en la medida que yo pueda ayudaros, apoyaros o daros, bueno, cualquier tipo de, no sé, de seguimiento, de apoyo, de lo que sea. Bueno, aquí tenéis mi contacto, mi correo electrónico y, bueno, lo dicho. Muchas gracias y nada, nos seguimos viendo pues, por aquí, pues, por todos estos procesos de moneda. Muchísimas gracias. Okay, engancharé si me irra. Yo animaría a la gente a que pruebe cosas, porque probar cosas está muy bien. Haces cosas. Y luego ponemos en común y luego copias de las cosas que funcionan. Replicar. Esa es la palabra que me gusta. En vez de escala, replicación. Replicar. Eso, a copiar. Sí, yo creo que es muy importante el replicar y adaptar. Adaptarnos. O sea, adaptar lo que vemos, lo que aprendemos a nuestra propia realidad. Y eso también requiere de un análisis, ¿no? Y yo creo que este análisis que hemos visto nos puede venir muy bien. Y además desde aquí mando un saludo también a la 24, que ya he visto que no sé cómo estabais por aquí conectados, no os he visto. No sé si seríais Venceslao. Ah, mira, aquí está, 24eros. Qué pena que no nos hayamos visto presencialmente, compañeros. Pero bueno, espero que el año que viene podamos encontrarnos físicamente y comprobar la salud de estos proyectos de moneda que estáis impulsando y desarrollando. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias y, bueno, lo dicho, nos vamos viendo.